Acaba el año con una contundente victoria ante el colista, el Guipúzcoa, por 80-59. Un resultado que deja a los zaragozanos decimoquintos con 4 victorias y 9 derrotas, empatado con el Tenerife y con un triunfo de ventaja sobre el Estudiantes. El CAI Zaragoza despide el año con un partido cargado de buenas noticias. La ovación a Pedro Llompar y los aplausos a Marcus Landry han sido las únicas concesiones que hoy se ha permitido el CAI Zaragoza en un partido vital ante el colista de la ACB. Benzín marcaba el camino desde el comienzo con 3 triples consecutivos y el resto le seguía, abriendo un hueco de más 17, 45-28 al descanso. El equipo continuaba percutiendo desde los 6'75, ha anotado 15 triples y las ventajas aumentaban hasta los 32 puntos para acabar con un 80-59 que permite terminar el año con buenas sensaciones y con muchas noticias. Norel, con sus 10 puntos, es desde hoy el máximo anotador en la historia del CAI, superando a Quinteros. Bueno, estoy feliz para esto, ¿no? Es algo histórico. Tomás Bella se ha convertido en el jugador del CAI que más asistencias ha dado en un partido de ACB, con 12. Estaba convencido de que aquí iba a tener una etapa deportiva estupenda, en una ciudad cojonuda, con perdón, con un baloncesto que me apetecía mucho vivir, y estas tardes, estas noches como la de hoy, ganar a un rival en casa y encima a tener el récord de asistencias, doblemente contento. Además, Romera ha debutado en la Liga Endesa, pero mención especial merece el choque de Benzing, 22 puntos con 6 triples y 7 rebotes y 30 de valoración para el alemán. Mañana el club espera presentar a Kravtsov mientras sigue sondeando el mercado para incorporar un exterior. Entre los jugadores que sigue se encuentra el americano del Oviedo, Jordan Swing, segundo máximo anotador del Aleboro. El CAI Zaragoza vence anoche al Guipúzcoa y sumó su cuarta victoria de la temporada. Aunque es decimoquinto, la clasificación se ha comprimido tanto que está a 2 triunfos de la séptima plaza. Fue un buen partido del equipo aragonés en el que se batieron varios récords en la historia del CAI. Henk Norell, con esta canasta que van a ver, se convirtió en el máximo anotador en la Liga ACB del CAI. Fue gracias a una asistencia de Tomás Bellas. El madrileño llegó hasta las 12, inscribiendo su nombre también en la historia del club zaragozano. Estoy contento. Además de Norell y Bellas y otro buen partido de Joan Sastre, que está dejando de ser noticia, destacó Robin Benzin. El alemán con 6 triples se quedó a 1 del récord con el CAI que posee Damián Rúdez. Anotó 22 puntos y valoró 30. Solo el pivot de Baskonia Borussis, que se fue hasta los 33, evitó que el jugador del CAI fuera el más valorado de la jornada. El equipo tiene por delante una semana para preparar el encuentro ante el Sevilla, antes de que comience la Eurocup. Para hoy se espera la llegada del primer refuerzo, el ucraniano Kravtsov. Nos va a ayudar en una carencia que tenemos en estos momentos en la rotación con Henk, y pienso que nos va a dar esa polivalencia, esa fuerza, esa intimidación, ese rebote. El club sigue intentando incorporar un exterior para sustituir a Diener. Entre los jugadores por los que se ha interesado está el segundo máximo anotador del Eboro, Jordan Swin, aunque no ha realizado todavía ninguna oferta.